Algunas personas me habían estado preguntando que si qué tan confiable era esta tienda de motos de Monterrey, principalmente porque ofrece el OnePlus 7 Pro 5G a muy buen precio. Como lo pueden ver, 9.300 es de los mejores precios que hay. Por lo tanto, hice una compra con ellos para contarles mi experiencia. Más que nada, no quería pues darles mi comentario sin ni siquiera saber. Pero pues yo desde un inicio la recomendaba más que nada porque tienes casi 50.000 me gustas. Si fuera una tienda que estafara o que no diera buenas entregas o que entregara productos que no sirven, ni siquiera tendría tantos me gustas y tendría malos comentarios. Y he visto que mucha gente lo recomienda y también pues mucha gente ha estado comprando el OnePlus 7 Pro en esta tienda. Y pues más que nada les vengo a contar un poco de la experiencia, de mi experiencia más que nada comprando este, el Redmi 9A, que aquí tienen toda la lista de los precios de cada celular que la actualizan cada mes. Tienen bastante variedad y pues son buenos precios dentro de lo que cabe, vaya. Por ejemplo, yo aquí les voy a enseñar más o menos de la conversación que tuve con ellos. Aquí está. Yo estaba preguntando por el Realme C3 porque tengo pensado traer algunos gama baja al canal. Y pues ya aquí le pregunté del Realme C3. Mandan un mensaje como automático, por así decirlo, pero la brevedad me contestaron, que son 25 minutos aún así. Sí, como que de pronto se tardan un tanto en contestar. Yo aquí le estaba tratando de responder rápido, pero sí, el tiempo de respuesta de ellos es como de algunos 20, 30 minutos. Yo aquí le respondía, miren, como media hora. Y aquí lo que sí me gustó pues de que desde un inicio lo aclaran bien ellos, se paga el 100% el equipo y el envío antes de enviarlo. Y si tú haces tu pago antes de las 4 y media, tu pedido sale ese mismo día. Puedes pagar tanto como en Oxxo, en PayPal, en bancos, transferencias. Aquí en PayPal nada más te dicen que incrementa el 5%. Y pues lo mejor es de que tiene depósitos con Oxxo y además de que no te pide tarjeta o nada de esto, que te puedan robar información, esto no, para nada. Simplemente te piden un depósito y también lo que me gustó fue esto, que te ofrecen muchos envíos, como ya lo pueden ver. Yo aquí, pues este día que estuve hablando con ellos fue el 2 de diciembre. 2 de diciembre aquí me ofrecieron todos estos envíos. Al final yo terminé escogiendo el de estafeta, Service Express, fueron el que ellos me recomendaron, que supuestamente llegaba el 8 de diciembre, supuestamente. Estas fechas de aquí es lo estimado, pero no. Yo aquí les había comentado que quería la paquetería de Red Pack, pero ya después ellos me dijeron que tenían malas referencias y que me recomendaban mal la estafeta. Dije, bueno, está bien. Entonces, aquí lo que me comentaban era que iba a ser más el envío más 100 pesos de seguro. Por en dado caso que le llegara a pasar algo a tu equipo, ahí eso sí se me olvidó aclararlo un tanto bien, pero imagino que debe de. Pues sí, en dado caso que se llegue a perder o algo, pues vaya, no sé. No sé muy bien aquí cómo será, pero supongo que debe ser así de esa forma. Aquí pues ya ellos me dieron el total y les dije que me dieran los datos para hacerles transferencia. Y aquí me pidieron todos mis datos, nombre completo, calle, número, todo, mi domicilio. Aquí pues yo ya les mandé mi domicilio, me mandaron el número de tarjeta y aquí yo les hice el pago, nada más que esto aquí pues lo voy a blurrear. Y aquí ya nada más me dijeron, si tengo alguna duda te escribo, está bien, gracias. Si sale mi pedido, si sale hoy mismo, ok. Ya aquí, un poco tarde, a las 6:50, ya me mandaron el número de guía, me mandaron todo. Y yo aquí me asesoré porque me mandaron esta foto. Yo dije, de pronto, pues, ni siquiera está mi pedido aquí. Pero sí, es este de aquí. 78390, 78390. Y de hecho yo este pedido lo recibí desde ayer, el día 4. O sea, yo esta compra la hice el día 3. Sí, día 3 de diciembre. Y me llegó el día 4, al día siguiente. Escogiendo el envío de estafeta express, que me salió en 171 más 100 pesos del seguro, 271. Así que, pues ya, ahí me lo enviaron y todo. Y pues ya aquí les digo el día siguiente que lo recibí todo. Y pues más que nada, vamos a abrirlo para ver qué tal viene. Aquí está, vamos a abrirlo. Ay, güey, se me cayó mi compa. Y aquí vamos a abrirlo para ver qué tal viene. Eso sí, nada más se me olvidó mencionar que por ahí ellos mencionan de que a la hora de abrirlo recomienden que grabes para en dado caso de que, pues sí, cualquier problema con la paquetería, así tienes forma de, pues sí, evidencia para no tener problemas y llevar todo más claro. Vaya, aquí ya se ve la caja. Y sí, lleva por este lado. Redmi 9A 2.32, el color verde, el último ni les dije qué color mandaron. Pero sí, aquí lo podemos ver en el celular. Ustedes se lo mandan muy bien protegido. Ah, güey, hasta me mandaron un chip. A ver, un chip. Oh, también mandan.
el adaptador, lo de Motocel, vaya. Y por acá una nota. Aquí está, 3050, 271 de envío y seguro. Ah, vaya, y lleva garantía. 4 meses de garantía. Qué chingón, güey. Aquí está, y pues aquí está el celular. Como podemos ver, está totalmente sellado. Más que nada es lo que importa, que está totalmente sellado. Ahí 2 GB de RAM con 32. Y pues este es un celular de gama baja. Yo lo estaré probando, no lo abriré ahorita porque voy a hacer el unboxing. Pero bueno, ya, como podemos ver, sí es una buena experiencia. Más que nada, un envío rápido de un día a otro. Quizás no para todos será igual, les repito, ellos están en Monterrey, yo estoy en San Luis Potosí. Quizás por ello fue tan rápido la entrega. Quizás en otras ocasiones se lleguen a tardar 2 o 3 días hábiles, no les puedo asegurar. Pero lo que sí les puedo asegurar es que es una compra confiable y más que nada con una entrega segura y un envío rápido. Así que pues espero les haya servido este video, les haya sido de su ayuda. Cualquier duda que tengan acerca de esto o no sé, cualquier cosa háganmelo saber y con mucho gusto les ayudo. Así que hasta luego.